Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Arias. Voy a continuar ahora con videos de capacitación explicativo de cómo podemos medir el aura, de cómo podemos medir el coronavirus y cómo podemos realizar terapias complementarias de biorresonancia para el coronavirus o para trastornos respiratorios. En este video voy a mostrar acá en el software BioPlus que nosotros tenemos el elemento aura. Está acá, hacemos siempre, hagan clic en deseleccionar y tenemos aquí clic en aura. Como recomendación, cuando midan el aura, también recomiendo no solamente medir el aura, sino que también simultáneamente trabajar con los puntos de acupuntura. ¿Por qué? Porque es una medición energética que podría ser, por ejemplo, el pabellón auricular, que son los puntos de electroacupuntura. Vamos a hacer la medición del aura y luego vamos a hacer tratamiento al aura y vamos a revisar el aura y el coronavirus. Vamos a revisar el aura y el coronavirus. Acá está la medición, dice los chakras, tenemos la medición de los chakras, hacemos clic en análisis. Y acá arriba, al hacer clic en chakras, podemos ver obviamente la figura del aura. Esta es una figura del aura que nos permite revisar el aura de los chakras en general de la persona. Este es el aura completa de la persona, porque también este dispositivo nos permite ver el aura de un hueso, el aura de una célula, el aura de un músculo. Y obviamente para medir el aura con este dispositivo, lo recomendable es medir este elemento, que obviamente nos permite hacer un análisis general del aura. Luego, después de ver la imagen del aura, entramos acá donde dice prueba y acá vamos a revisar, lo voy a colocar acá por orden, observen que aparece un listado de patologías. Todas estas patologías hay que, para hacer una adecuada interpretación, es importante leer el manual, pero en términos generales podemos hablar de lo que es menos de uno. Y hablamos de probabilidad, de probabilidades o de factores de riesgo. Es decir, el aura estamos viendo que está reflejando una serie de patologías importantes. Al hablar de patología, esto es una medición de biorresonancia, no es un diagnóstico médico. Luego vamos a revisar los microorganismos que podemos encontrar en el aura. Y aquí obviamente aparecen con un rango de 1.002 primero, por lo tanto el manual dice que nos podemos quedar tranquilos. Nos podemos quedar tranquilos. Ahora, ¿cómo hacemos tratamiento al...? Igual, a pesar de que acá no aparece, por ejemplo, el coronavirus, igual lo podemos buscar, lo que ya mostré en los otros videos, hacemos clic acá, lo podemos buscar. ¿Ya? Y está en un rango de 2.4 que está descartado. Entonces, hacemos clic hacia atrás en salir y ahora hacemos clic acá en metaterapia. Pero acá es muy importante no trabajar con la luna, sino que seleccionar el sol. No con la luna, sino que trabajar el sol, porque el sol significa protección, proteger. Entonces, vamos a hacer tratamiento al aura. Hacemos la primera terapia. Luego hacemos una segunda terapia, análisis, metaterapia, empezar. Luego hacemos una tercera metaterapia al aura. Luego hacemos otra metaterapia al aura. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver los chakras. Hacemos clic acá ahora en análisis y luego hacemos clic en análisis comparativo y empezamos la comparación. Fortalecimiento de un 3% en la primera terapia, en la segunda terapia un 8%, en la tercera terapia un 14% y así un 19%. Podemos observar cómo hemos ido logrando. Observen la figura a la izquierda y la figura a la derecha que se ve en el primer chakra, cómo se logró un cambio positivo, porque aparece el indicador de entropía número 2. Hacemos clic en salir. Hacemos clic ahora en salir y acá estamos en la última, esta es la última metaterapia. Luego hacemos ingresar, prueba y ahora también tenemos otras posibilidades de tratamientos. Borramos acá el microorganismo y nos vamos a fitoterapia. Acá nos muestra que no es necesario, dice que el aura acá no es necesario hacer tratamiento de fitoterapia porque está en un rango de 3.0, pero lo vamos a hacer a modo de capacitación.
Es decir, podemos hacer metaterapia y luego podemos hacer fitoterapia haciendo clic en la imagen que está acá arriba. Observen el mouse, ¿ya? Cómo vamos a hacer clic en esta imagen. El software está tomando la información de esta planta medicinal para poder hacer y enviarla al aura. Hacemos clic en empezar. Ahora vamos a hacerlo con otra, con esta otra planta medicinal, ve que dice fitoterapia. Tomamos esta información y al hacer clic acá en la imagen de la planta medicinal, ahora la vamos a enviar. La vamos a enviar a través de la función sol al aura. Además de hacer tratamiento con fitoterapia, podemos hacer tratamiento con gemas preciosas. Como observan acá, dice 3.9. Obviamente aquí esta persona no lo necesita, pero nosotros podemos ámbar, rubí, esmeraldas, distintas perdón, gemas preciosas. Podemos seleccionar alguna gema preciosa y hacer clic en el icono que está acá arriba. Y luego vamos a ver cómo este software nos permite tomar la información de una planta medicinal y enviarla al aura. Hacemos tratamiento. Ahí, enviamos la señal. Y ahora hacemos clic, volvemos atrás, hacemos clic en análisis comparativo y tenemos que obviamente buscar la primera. Vamos a avanzar hasta encontrar el primer elemento. Ya, aquí está el primer elemento. Y ahora vamos a hacer la comparación. Lo que vimos antes, con la terapia, logramos un fortalecimiento de un 19%, pero ahora con la metaterapia, con una planta medicinal, con la otra, logramos acá un 25% fortalecimiento del aura y con la tercera planta medicinal logramos también, ahí llegamos a un 25%. Por lo tanto, estas son las distintas posibilidades que tenemos, distintas alternativas para medir el aura y hacer también medir el coronavirus y hacer tratamiento al aura usando metaterapia, tomando la información de plantas medicinales, enviándola al aura y tomando la información de gemas de piedras preciosas y enviarlas al aura.